Hola, soy Mireya Rosado y soy una alumna del quinto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y hoy voy a hablarles acerca de las plataformas de los partidos políticos. Durante la primavera y verano previas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un comité especial de cada partido se reúne para redactar su plataforma. Este es un documento que agrupa sus principales posturas y proyectos de gobierno. Este comité está compuesto por las figuras más importantes del partido y representantes de grupos de interés vinculados con este. La plataforma no se puede imponer, por lo que depende del candidato si decide implementarla o no en sus promesas de campaña, e incluso si decide leerla, por lo que muchas personas se preguntan acerca de su relevancia. Pero lo importante de las plataformas es que estas muestran cuáles son las prioridades de cada partido, así como quiénes son los grupos que tienen una mayor influencia sobre este. Por ejemplo, la plataforma de los demócratas de este año hace mucho énfasis en la lucha contra la desigualdad racial y el abuso policial. Por otro lado, los republicanos, por primera vez en la historia, decidieron retomar al pie de la letra la plataforma que utilizaron en 2016, reafirmando su apoyo a la política de América Primero que puso a Donald Trump en la presidencia.